0-0 con Alvarado. Vamos, vamos, arranca, 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 arranca. Partido Belgrano contra Temperley en este caso. Bueno, ahí lo decía el relator justo. Ojo. Casi, bien, 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 bien. Vamos, Belgrano, vamos, Belgrano. Se mueve Balboa. La apertura para Barinaga. El centro de Barinaga. Llegaba Balboa. Viene Miño, apunta al área por el medio. Bobejete. Miño y el centro pasado. No. No, no sale el centro. Ah, ahora se quedó ahí corto. Uff. Pareció gol, gente. No sé quién ganó, pase que... Parecía gol, pero no se veía, pues iba como que despacito iba el... La jugada, no sé por qué. Uy. Nah, para mí limpito. Para mí limpito. Para mí limpito se lo saco. Le dejaron ahí. Ojo. Me parece que Belgrano está mejor que los torneos. En los otros partidos, perdón. Los otros torneos, sentimos. En los otros partidos. O sea, está, se lo ve más, un poco más ordenado, creo. En lo que va del partido, obviamente, ¿no? No es que, obviamente, todavía puede pasar un montón de cosas acá al final, pero. Pero bueno, eso me refiero. Uff, salvamos, Para Álvarez, el centro de Álvarez. Sacando Rodríguez. La repite. No hay gol que no lo cabecea. Cabecea. Se lanca, ¿dónde va? Se lienta. Uy. Casi, 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 casi no hacen un gol. Casi. No, era no. Ah, ganó uno ahí, pero no. Qué cerquita. Vamos a ver, a ver. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Verano! ¡Vamos! ¡Vamos, Rocky! ¡Vamos, Verano! Vamos, Belgrano, querido, vamos, viejo, vamos. Vamos. Pensé que no había sido gol. Pensé que lo habían sacado hasta que escuché que gritaron gol. Vamos, Belgrano, vamos. Vamos. Bien, bien, Belgrano, bien, bien, Belgrano, bien, 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 bien. Bueno, gente, acabo de terminar lo que es el primer tiempo. Belgrano está ganando 1-0 a Temperley con gol de Adrián Balboa. Así que bueno, corto y ya volvemos con lo que es lo segundo, en este caso 45 minutos. Bueno, no voy a decir la palabra para que no mufarlo como venimos con los partidos anteriores. Así que van a comenzar en este caso lo que es el segundo tiempo.
Belgrano contra Temperley. Vamos, Belgrano, vamos, vamos, Belgrano, vamos, Belgrano, vamos. Espero, gente, que se escuche bien mi voz con, en este caso, con lo que es el sonido, del ¿cómo se dice? De lo que es el sonido del partido, lo de los relatores y el sonido ambiente en sí de la cancha y todo. Así que, como les digo, porque como estoy grabando al mismo tiempo y ya tengo el micro, lo que es conectado a la compu, el OBS, está ya como automáticamente conectado, entonces ya se graba como está. Así que después de último le subiré un poquito más el volumen en caso que se escuche bajo. Pero bueno, espero que se escuche bien, como les digo, así. Así queda bien el video, ¿no? Obviamente. Así que, bueno. ¡Ojo! ¡Uff! Balboa lo tuvo. Bien, bien, bien. Ah, qué mala suerte, che. No. No. Para mí está en offside. A ver, no lo vi bien, pero... A ver. A ver, ahí. Offside, chaval, ya, Qué mala suerte, che, que no. En el gol justo ahí encima. Bien pegadito el palo, como dijo el relator. Muy, muy finita en el sentido de que pasó muy cerca. O sea, podría haberla atajado. La osaba, obviamente, que. Era un poco complicada, pero bueno. O sea, más que nada porque lo tenías ahí, no sabías dónde te va a patear, pero bueno. Porque tocándola un poquito ya va adentro, literal, la pelota. Vamos, Granito, a ver si hacemos un segundo. Bueno, están todos lesionados, ya se acaba el partido. Nos vemos mañana. Vamos, Barinaga. Sí. ¡Gol! ¡Vamos, Belgrano! ¡Gol! ¡Qué golazo que hizo! ¡Gol! ¡Vamos, Belgrano! ¡Qué golazo que hizo el pibe! ¡Golazo! ¡Vamos, Belgrano! ¡Vamos, Belgrano! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, che! ¡Vamos! ¿Fue Sánchez, no? Sí. ¡Vamos, Belgrano! ¡Vamos! Muy buen gol ahí, la ganó. Sí, la ganó Barinaga ahí. Y Cabrio allá bien justo encima. Vamos, Belgrano, querido. Ah, salió abajo, lástima. Sí, ahora Belgrano. Ojo con ojo acá en este tiro libre, No, está un poco lejos, la verdad. Pero bueno, no está mal probar, a ver. Se fue arriba, sí. Vamos, Belgrano, a ver. Bueno, salió un poco desviado, pero bien, bien, bien. Quedan cortos los centros. No lo dejé ni tanto. Uy, decía que le tiró arriba. Hay que tener cuidado acá, Se va, Se va. Vamos, Belgrano, vamos. Vamos, Belgrano, carajo nomás. Bueno, gente, final del partido. Ganó Belgrano, vamos, Belgrano, querido. Ganamos 2-1 con goles de Adrián Balboa y Ulises Sánchez. Así que, bueno.
al gol de Temperley lo marcó en este caso Campana. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va el próximo partido ahora que nos toca contra Deportivo Maipú. Así que bueno, espero que les haya gustado esta reacción, gente. Ya saben, espero que les haya gustado el nuevo micro, el nuevo sonido también, no, la nueva voz, vamos a decir, el sentido del audio. El audio en sí. Así que bueno, gente, gracias por haberse pasado. Los quiero mucho. Ya saben, like, suscribirse y comentar si es lo posible. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima video reacción. Y ya veré si por ahí puedo subir alguna que otra reacción a algún partido de Belgrano antiguo o alguna cosa sobre Belgrano o algún juego en sí. Ya saben que voy a empezar a subir videos de más como antes. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Y nos estamos viendo en la próxima, gente. Cuídense. Chao.